solo se envejece cuando se deja de aprender. Bueno, se envejece siempre. Ahora no siempre se aprende. Por eso aprender sí que es una decisión y las entidades que trabajamos en esto tenemos que dar oportunidades para que la gente quiera seguir aprendiendo. Pero uno envejece siempre, aprenda o no aprenda. Lo que pasa es que envejecer aprendiendo es muchísimo mejor, ¿no? Para conseguirlo, por eso, UNAT tiene la ilusión y las ganas de seguir desarrollando otros, no sé si 45 años más, pero ojalá, la posibilidad de crear actividades de aprendizaje. Porque os podéis socializar, no solamente aprender cosas, sino porque socializáis, porque mantenéis la mente y el cuerpo activo, porque ganáis en bienestar físico y mental y psicoemocional, porque seguís desarrollando y creciendo a nivel personal, porque mejoráis vuestra calidad de vida, porque salís de la rutina. Esto es lo que significa aprender y esto es lo que a mí me llena de orgullo que consigamos hacer en UNAT. UNAT, la Universidad Permanente, nació con un mandato claro: promover, defender y difundir el derecho a un envejecimiento activo, diverso, participativo y enriquecedor. Y en eso estamos y en eso seguimos trabajando. Miles de personas de 50 o más años han pasado por nuestras aulas en estos 44 años. Y hoy, cuando damos los primeros pasos al curso 2023-24, son algo más de 2.000 las personas que se han sumado a las clases de esta comunidad de UNAT. Hemos avanzado. Hoy, la Agenda de Derechos de las Personas Mayores está sobre la mesa de autoridades, instituciones y empresas. Mi reconocimiento a toda la labor que hace UNAT. Creo además que todos saben, pero yo lo recuerdo, que cada vez más la educación a todo lo largo de la vida está siendo, y la formación, está siendo una prioridad pues de todos los gobiernos, de la Unión Europea. Esa necesidad de que el espíritu de formación, del conocimiento, de la educación, no se quede en las franjas de edad más iniciales, ¿no? Que como era antes y quizá como todavía ahora se ve. Dar las gracias de todo corazón por este reconocimiento que UNAT hace a la Universidad de Cantabria, que lo tomo como rector de la institución, ¿no? Y lo tomo y lo ofrezco a toda la gente de la Universidad de Cantabria, a los que me han precedido en el gobierno y a toda la gente que es la que hace posible esa colaboración, ¿eh? De verdad que mi reconocimiento más sincero. Para mí un honor, es para mí un privilegio poder clausurar este acto de apertura del curso académico de UNAT, la Universidad Permanente. Hoy estamos ante un proyecto muy sólido, un proyecto sólido y consolidado que ha ido creciendo, que ha ido cambiando, que se ha ido adaptando, fruto de un esfuerzo intenso y prolongado que tanto en sus orígenes como en su trayectoria posterior tiene como principal referencia un nombre propio, el de Modesto Chato. Porque Cantabria es una de esas regiones, es una de las comunidades con mayor porcentaje de personas mayores de 64 años. Un porcentaje que en junio de 2023 era de un 23,7%. Estos datos tienen que estar muy presentes en la agenda política de Europa, en la agenda política de España y también, por tanto, en la de Cantabria. Porque aquella antigua visión puramente asistencial y de cuidados, que parecía asociada a una determinada edad, ha quedado desdibujada, ha quedado difuminada por la reivindicación del derecho a un envejecimiento activo, a una formación permanente y a una participación plena y real en la sociedad. Estos son algunos de los principios inspiradores de UNAT,
que han ido calando en las instituciones públicas y en las organizaciones de todo tipo. El valor de los mayores, de las personas mayores, como miembros dinámicos y emprendedores, claro que sí, de nuestra comunidad, el valor de su experiencia, de su sabiduría y de sus propuestas, porque tienen mucho que ofrecer, que aportar, que proponer, y el derecho a reclamar políticas públicas adecuadas, que escuchen, que respeten su aportación, vuestra aportación y también, por supuesto, su dignidad.